realizar el chequeo de las baterías, lo primero que tenemos que hacer es conectar los cuatro interruptores, los tres de la batería y el sistema de 115 volts. Entonces, posterior a que estén conectadas las baterías, el interruptor principal de tierra lo pasamos a otro. Conectamos la bomba EZN14A para comprobar los 12 amperes de consumo y comenzamos a chequear la batería número 1. Para ello desconectamos la batería 2 y la batería 3. Vamos a la gaveta selectora y comprobamos la carga del acumulador número 1. Lo ponemos en posición AKK1 y vemos que tiene 24 voltios aproximadamente. Esta misma operación la realizamos para la batería número 2, conectamos la batería número 2 y quitamos la batería número 1. Volvemos a comprobar en la gaveta selectora la batería número 2 y nos da un voltaje de 24 volts aproximadamente. La misma operación se realiza para la batería número 3. Conectamos la batería número 3, desconectamos la batería número 2 y chequeamos el voltaje de la batería número 3. Todo ello se realiza con la bomba EZN14 conectada, que tiene un consumo de 12 amperes. Al finalizar esta operación, desconectamos la bomba, ponemos la gaveta selectora en la posición principal, barra izquierda, y conectamos todas las baterías, cerramos el panel de las baterías y pasamos nuevamente el interruptor principal a tierra. Se prenden las dos bombillas de tierra, lo que indica que tenemos las dos tomas de corriente de 24 voltios. El chequeo de la cabina comienza desde la parte derecha y va a seguir una secuencia completa hacia la parte izquierda. Y posteriormente va a venir desde arriba hacia abajo por todo el pedestal central. Es el orden que lleva el chequeo. En este caso, para ello tenemos que tener conectadas las tres corrientes, 27 volts, 115 y 36. Tenemos que chequear que esté conectado el transformador, todos los AZC del sistema eléctrico tienen que estar conectados. Para ello se comprueba pasándole el dedo para comprobar que todos estén conectados, y en este caso los únicos que van a estar desconectados son los beacons que se conectan antes de poner en marcha. Estos dos interruptores son los beacons. Por aquí chequeamos el trabajo de la MSP, la caja negra. Se observa aquí el bombillo prendido, está trabajando. Comprobamos el seteo de la caja 2077, que debe tener en el instrumento izquierdo, donde está el diferencial de presión selectado en 0,3, que se regula por esta galleta selectora, que tiene un alambre que no se puede mover. Por aquí tenemos selectado 0,18, que también está selectado con un alambre para que no se mueva, porque son los valores fijos que tiene la caja 2077. Y con esta galleta selectora sí selectamos la actitud que comienza la presurización. En este caso, por manual, establece que debe ser entre 740 y 760 milímetros mercurio. En este caso lo tenemos aproximadamente sobre los 740, que es el único valor que se puede regular en la caja, que es el comienzo de la presurización de la aeronave. Tenemos conectado el ARK en el alfa, en la Habana, que se comprueba de la siguiente manera. Llevamos la gaveta selectora
Observamos aquí que está conectado el sistema de del sistema de curso con 21 grados, que es en este caso la variación magnética que está en el área nuestra donde realizamos los vuelos. Apretamos la tecla de control de las lámparas. Se pueden observar cómo se prenden todas las lámparas de la cabina, de los filtros de combustible, filtro de aceite. Por aquí chequeamos que la llave estática del copiloto esté en la posición principal con el alambre. Ponemos en hora el reloj, chequeamos. Tenemos otro botón que nos comprueba la señal de la despresurización súbita, que al apretarla se prende la bombilla azul de usar oxígeno y nos da la señal sonora. Este otro botón es para cuando tenemos seteado 5 grados de flash, por debajo de 15 grados de flash, y llevamos los aceleradores a potencia máxima para que no suene la sirena. Y cuando estamos volando y por debajo de la altitud del tráfico o por debajo de la altura de transición o en este caso la altura de transición, y ponemos regímenes por debajo de 22%, se va a prender la bombilla roja de saque los trenes y debemos isolar la sirena. Llevamos los chutojes de presurización a cerrado para que no quede ninguna duda de que se quedaron abiertos. Conectamos las luces de ajuste de cinturón y no fumar. Chequeamos en este caso las cuatro tomas estáticas. En posición abajo se deben prender los cuatro bombillos, o sea, los cinco bombillos, porque aquí también se debe prender la calefacción de el indicador de ángulo de ataque crítico, y lo ponemos en la posición inicial, o sea, en la posición de encendido. Se observa cómo se prenden los tres bombillos y se apaga la bombilla roja de fallo de PBD, que esta es la posición de vuelo. Lo llevamos a la posición normal. Aquí vamos a chequear el trabajo del GIP. Para ello, con esta galleta rodamos a la derecha, él se mueve hacia la izquierda, y rodamos hacia la izquierda, él se mueve a la derecha, y vemos cómo va a buscar el rumbo donde le estamos posicionados en este momento. Lo llevamos a su posición normal, el rumbo que está indicando, y lo dejamos en esta posición. Es el chequeo. Vamos a chequear el AGD1 del copiloto. Para ello, en esta posición apretamos el botón rojo que dice que solamente se realizará en vuelo horizontal. En este caso estamos horizontal, lo apretamos, se enciende la bombilla del instrumento y el tabloide de fallo del horizonte. Al realizar el test, vuelve a su posición inicial. Comprobamos que todos los demás instrumentos de posición normal están protegidos. Chequeamos la indicación de combustible. En este momento observamos que está
hace miala, mejor dicho, lo ponemos en suma para comprobar cuando llegue a 16. Chequeamos el trabajo del panel de combustible, llevamos las bombas a manual, se observa que están prendidas, las llevamos automático, continúan prendidas, las apagamos y observamos la ropa, los agregados del grupo número 2, cómo están trabajando los delanteros y los traseros. Las apagamos también, que tienen dos posiciones, apagado y encendido, y la llave de CrossFit también la apagamos. Continuamos por aquí, el GPS en este caso lo tenemos selectado ya en la ruta Habana-Guantánamo, con las diferentes posiciones: Sarao, Cienfuegos, Púcaro, Caney, Manzanillo, Guantánamo y el aeropuerto de Guantánamo. Lo llevamos a su posición inicial, navegación, y lo dejamos en esa posición. Comprobamos todos los instrumentos de los motores que estén en su posición normal. Chequeamos el trabajo de los aceleradores. En este caso también se podrá apreciar el sonido de la corneta cuando pasa por encima de 76 grados. Se prende la bombilla, sacan los trenes y se oye la señalización de la sirena. ¿Por qué? Porque los flaps están en 5 grados. Si los flaps estuviesen en 15 grados, la corneta no sonaría. En este caso, lo explica aquí en esta tablita, que por encima de 76 grados, entre posiciones de 13 a 17, no va a sonar. Por debajo de 13 va a sonar la corneta. El indicador de los ángulos críticos de ataque, apretamos el botón de control de la USP, las dos flechas llegan a los sectores rojos, se prende la bombilla roja y empieza a funcionar el vibrador, el stick check. En este caso, ¿no?, que estamos en velocidad de desplome, es lo que nos indica este vibrador. Continuamos. ¿Dónde está el botón que tocaste, Carlos? Control del AUSP, control de los ángulos críticos. Se aprieta y las dos agujas deben llegar por este lado ángulo crítico y por este lado sobrecarga. En cualquiera de los dos sectores va a vibrar cuando llega al sector rojo. El timón del capitán, en este caso, se va a prender el bombillo del indicador y la bombilla de régimen crítico por aquí. Chequeamos el grip del capitán. En la misma prueba, cuando lo mueves hacia la izquierda, la aguja se desplaza hacia la derecha, y cuando lo mueves hacia la derecha, la aguja se desplaza hacia la izquierda. Volvemos a selectar el rumbo que tenemos en estos momentos, que coincida con el del copiloto, y la misma prueba se realiza con el GPK en este caso. Lo movemos hacia la izquierda, en este caso él mueve hacia la izquierda, y hacia la derecha él mueve hacia la derecha. Selectamos el rumbo que debe coincidir, en este caso todos los rumbos del aeronave, aproximadamente sobre los 46 grados, 48 grados. Chequeamos el ADF número 1 para ello, la galleta selectora. La galleta selectora la ponemos en posición 1. El botón de BOR ADF lo ponemos en ADF. Aquí tenemos selectado Sarao. No se escucha la identificación, lo llevamos a la tecla 1, que es el alfa en La Habana. Buscamos la frecuencia, que es 280 más 59. Y comprobamos. Cuando está en el medio es que no está dando la indicación correcta. Se escucha la modulación que está transmitiendo la radioestación de tierra, y observamos que se encuentra hacia atrás la prueba que hicimos. Si queremos chequear el BOR en esta misma posición, lo pasamos hacia la posición BOR y escuchamos entonces la frecuencia del BOR.
para saber en qué radial estamos ubicados, determinamos por las flechas, por en la parte trasera de la flecha, aproximadamente 75 grados. Venimos a Lobíes, el complejo 1, que es el que estamos chequeando, y ponemos 75 en el Lobíes. Se selecta en el complejo 1, ponemos 75 y se observa cómo la flecha coincide en esa posición que nos está dando la marcación. Aproximadamente 70 grados, 70, 71 grados. El radial, o sea que estamos cortando en este momento el radial 70. Y ahí estamos chequeando el trabajo del bol número 1. Lo volvemos a llevar a la posición normal, 0.58, que es el gain de salida. Apagamos ambos interruptores porque ya fue chequeado. Continuamos chequeando por aquí. Sistema hidráulico, que ya en otra ocasión lo habíamos chequeado, se abre la llave intercolectora. Conectamos la bomba y observamos cómo empieza a trabajar la bomba de emergencia a llenar ambos acumuladores. Sistema principal, sistema de emergencia. La presión que existe en los frenos. Y aquí deben haber existido 28 litros y mientras se va cargando el sistema debe disminuir a 22 litros, que son los valores del sistema. El chequeo del horizonte de reserva se aprieta. El arietir, en este caso el orientador, él debe alcanzar su posición normal y se chequea en ambos lados el desplazamiento de la escala. Lo dejamos en la posición horizontal normal. Tenemos aquí el CGB, se aprietan las dos teclas a la misma vez y debe quedar en la posición del centro. El chequeo de radioaltímetro lo llevamos a una altura aproximadamente sobre los 8 metros. Apretamos el botón. Vamos a conectarlo primero. Se conecta el instrumento, él realiza este, en este caso cuando termina la prueba de conexión, hacemos nuestra prueba, apretamos el botón de prueba, cuando pasa por el marcador se apaga la bombilla, cuando soltamos que vuelve a pasar por el marcador se prende la bombilla amarilla y se escucha una señal sonora. Lo ponemos en la posición normal de 120 metros para el despegue y lo apagamos. Comprobamos todos los instrumentos por condición general, realizamos la prueba, ya al alcanzar el máximo de la presión, desconectamos la bomba y cerramos la llave interconector. Y aquí vamos a chequear ahora el trabajo del conjunto de los tres horizontes. BKK tiene dos canales, cuando apretamos canal 1, en este caso se prende la bombilla verde del trabajo del BKK y se prenden los tres horizontes con fallo. Se observa también la señal de fallo en ambos horizontes. Se suelta el interruptor. Ajá. Se observa la señal de fallo en los tabloides y en ambos horizontes. Se suelta el interruptor. Viene a su posición normal apagado. Se comprueba el segundo régimen. Ocurre lo mismo, se prende el bombillo, se vuelven a prender las bombillas del tabloide y la bombilla del instrumento, izquierdo y derecho. Es el chequeo del sistema BKK. Chequeamos aquí el sistema, el panel de arranque de los motores I-24, que estén en su posición normal, que los PT estén encendidos y se comprueba el trabajo del PT del RU-19, o sea, el regulador de temperatura, llevando el interruptor de prueba
Hacia abajo se enciende el bombillo de trabajo del PT-29. Se observa que todo está en su posición normal. Le damos cuerda al reloj. Chequeamos que el steering esté en su posición normal. La luz de emergencia del capitán en la posición normal. Y chequeamos el panel de los bores. En este caso, la frecuencia de los bores en ambos complejos. El radial de salida para, en este caso, 0.58 heading de pista. Y 101, que es para volar a la intersección Sarao, o sea, al NDB de Sarao. Y ya tenemos preparada la cabina para nuestro despegue. ¿Combustible lo tienen ahí? Aquí entonces, en el panel central de arriba hacia abajo, comprobamos el trabajo del DME, que estén conectadas las corrientes, como habíamos dicho. Aquí escuchamos cómo comienzan las revoluciones del transceiver del DME. Se le dan la frecuencia en La Habana 1610. Y tenemos el indicador aquí en kilómetros, que cuando él alcance las revoluciones máximas se retirará la barra roja y nos dará una indicación que corresponde al buen funcionamiento, o sea, nos dará la distancia que hay desde la posición que estamos actualmente hacia el indicador, de, o sea, hacia donde está selectada la radioestación de DME. Mientras que él va cogiendo revoluciones, se demora un poco porque continuamos chequeando. Habíamos dicho ya el chequeo del ADF-1, en este caso comprobamos el trabajo del respondedor, que tiene dos bloques, el ICAO en este caso y el sistema son 64. O sea, el SO-63 y el SO-64. Aquí vemos cómo la señal parpadea, está preparado, aún no está emitiendo señal de altitud. Tenemos el código selectado, 16-1623, el código preselectado ya para nuestro vuelo a Guantánamo. Y observamos cómo ya trabaja el equipo. Aquí podemos observar el trabajo del DME. Estamos aproximadamente a 4 kilómetros de donde se encuentra la estación terrestre, que se encuentra junto a que transmite las señales de bord. Hacemos el test, apretamos la tecla control y nos da una indicación de 207.0 kilómetros. Y en esto es lo que consiste la prueba. Soltamos el indicador, la tecla de control, y nos vuelve a dar la distancia que hay hacia la estación terrestre. Apagamos el equipo. Continuamos por aquí. Chequeamos el radar. Lo prendemos. Como estamos en una posición donde no podemos irradiar la frecuencia de la transmisión de la señal, lo vamos a hacer en control. Hay que esperar aproximadamente hasta 3 minutos para que se caliente el equipo. En este tiempo realizamos la prueba del sistema contra incendio, lo llevamos a la posición de prueba, observamos que están prendidas todas las señalizaciones de los pirocartuchos cargados y comenzamos el chequeo con la prueba de los transmisores, de los 72 transmisores que se encuentran indistintamente colocado en la góndola, en el interior del motor, en la semiala. Lo ponemos en la primera cadena de dentro del motor, se enciende la bombilla roja, interior motor izquierdo, y se escucha la sirena. En la cadena número 2 también, interior motor izquierdo, y se enciende la señal. En la tercera, interior del motor derecho, y se enciende la bombilla. La señal en la cuarta, igual, interior del motor derecho, se enciende la señal. En la quinta se enciende todo, la lámpara botón menos el RUM. En la sexta, igual. En la séptima, lo mismo. Y a partir de la octava,
se enciende el RU y no se enciende el motor derecho. En estas tres cadenas, la novena, la octava y la novena, llevamos el interruptor a su posición inicial, que es de la llave, la posición llave, y aquí chequeamos nuevamente el trabajo de las lámparas botón. En este caso, comenzamos por la parte izquierda, cuando apretamos se enciende la bombilla y se apaga la primera descarga. Para resetear el sistema lo llevamos a su posición neutral y lo volvemos a llevar hacia prueba. Se recuperó el sistema, apretamos fuego en la motogondola izquierda, se prende la bombilla y se apaga la primera descarga automática, lo que nos dice que se realiza la primera descarga automática. Volvemos a llevar el sistema a su posición neutral y reseteamos, ¿no? Motor derecho, se prende la bombilla y se va la primera descarga. Y así consecutivamente, RU 19, se prende la bombilla y se va la primera descarga. Y motor derecho, apretamos. No, o sea, a la derecha, semi a la derecha, se prende la bombilla y se va la primera descarga. Y aquí chequeamos ya el trabajo del sistema contra incendio. En este caso, ya debe haberse calentado el radar y ahora observamos, llevando a la posición control, cómo aparece la línea, y aquí vamos a ir chequeando los diferentes regímenes. El barrido de la antena, que debe estar en estabilidad, y como estamos chequeando, en control. Aquí lo tenemos en posición tierra, aquí lo vamos a pasar a medio, continúa el barrido, aquí vamos chequeando las escalas, aquí la brillantez de la del mapeo, el contraste y las marcas, son cuatro marcas. El radar debe estar en la escala de las cuatro marquitas para que nos dé una distancia de 100 kilómetros. Lo llevamos a control, que es para determinar en vuelo dónde están las semillas y el hubo de cangrejo, o sea, el ángulo de cangrejeo, que en este caso es para determinar algún tipo de viento en la altura de eso. Lo llevamos a su posición normal, lo llevamos a apagado y apagamos el equipo. Continuamos, ya habíamos chequeado el sistema de combustible, vamos a chequear aquí el trabajo de las ventanillas, de los radiadores de aceite. En este caso lo llevamos automático, ellos deben cerrarse automáticamente producto de la temperatura. Se van moviendo indistintamente hasta que alcance el valor cero. Nuevamente lo llevamos a su posición y lo abrimos manualmente. Venga. Para el arranque. En este caso manualmente tiene la posición abierto, cerrado, lo llevamos abierto manualmente y se quedaría en esta posición hasta que después del arranque lo pasemos automático y ellos automáticamente regulan. Chequeamos ahora el trabajo de la propela en tierra. En este caso chequear de que la propela se encuentre en 8 grados, para ello quitamos la propela fuera de los topes y ambos KFL. Jalamos primero el derecho, observamos cómo se enciende la bombilla de bomba trabajando y presiona el canal de paso bajo. Es la prueba que se realiza. Y para la hélice izquierda lo mismo, bomba trabajando y alta presión el canal de paso bajo. Posterior a esta prueba volvemos a llevar el interruptor a topes puestos y cerramos. Comprobamos que ambos HPC están abiertos. Cerramos la guarda, conectamos el autopiloto, bueno, eso hay que quitar los interruptores de atrás. Observamos que los trimmers estén neutrales, estos trimmers son eléctricos, lo podemos regular hacia la izquierda, se apaga la bombilla, hacia la derecha, se vuelve a prender la bombilla y la volvemos a sacar de la posición y lo volvemos a llevar a su posición normal. Prendido. Igual que con el alerón. Lo quitamos de la posición normal a la izquierda, ahora lo llevamos a la derecha, pasa por su posición neutra
lo volvemos a quitar y lo llevamos a la posición neutral. Aquí se puede observar el trabajo de los trimmer en automático, en este caso el alerón y aquí el de timón de cola, que no reacciona en este momento porque el sistema que tiene puesto no es de apretar. Aquí, para comprobar el trabajo de los flaps por emergencia, levantamos la caperuza roja de sacar flap por emergencia y llevamos el botón a salida de los flaps por emergencia. Observamos cómo van saliendo y cuando llegan a la posición de 5 grados, lo desconectamos. Y en este caso ya estamos probando la salida de los flaps por emergencia. Así como también para los frenos por emergencia. Apretamos el freno derecho, se observa cómo trabaja la bomba. Freno izquierdo, se observa cómo trabaja la bomba. Y el autopiloto, tendríamos que desconectar dos interruptores de guarda roja que están aquí atrás. En este caso, hemos conectado el piloto automático. Vamos a realizar la prueba del piloto automático hacia la derecha. Observamos cómo él va girando hacia la derecha. Lo llevamos a su posición neutral. Retorna a su posición neutral. Volvemos a dar hacia la izquierda. Viene hacia la izquierda. Volvemos a su posición neutral. Y conectamos el corrector de altura. Observamos cómo se prende el bombillo y cómo trabaja el trimmer del timón de altura. A veces se prende la bombilla de sobreesfuerzo en el timón de altura. Para esto se desconectaría el piloto por esta posición que tiene aquí, que es dirección combinada, y trimeamos el avión, en este caso el autopiloto, para que tenga su posición normal. Volvemos a conectar el corrector de altura. Hasta aquí todas las pruebas que se realizan en la cabina antes de la ejecución de un vuelo. Para realizar el chequeo del combustible por arriba, tomamos la regla en el compartimiento de carga número 6 y quitamos la escotilla que constituye una salida de emergencia. La ponemos aquí y subimos por aquí hacia arriba. Comenzamos chequeando el grupo número 2. Se abre la toma. Buscamos aquí donde dice la regla, grupo número 2. Revisamos que esté sin ningún tipo de marca. La introducimos en el tanque, la dejamos un ratico para que se asiente la medición y observamos la marca por encima de 650 litros. Se corresponde con lo que dice el instrumento. Recordar que el instrumento siempre está en kilogramos y la regla está en litros. A la hora de colocar la tapa, se introduce primero la parte interior y después con el pie se ajusta que quede en línea con el fuselaje. Traemos un trapo, en este caso un cabezal, y limpiamos la regla nuevamente para medir la cantidad de combustible que hay ahora en el grupo número 1. Y se realiza la misma operación, se hunde centro, ella dispara, se saca y buscamos el grupo número 1. Medimos, habíamos mandado echar 1350 litros y ahora vamos a comprobar. Ahí está, 1350 litros. Corresponde lo que tiene el avión con lo que se mandó a echar y lo que dice el instrumento. Realizamos la misma operación, ponemos la tapa, la hundimos y con el pie realizamos la operación de esta misma operación se realiza con la semiala derecha. Esto que se observa aquí son los capacitores que dan la indicación de la cantidad de combustible a los indicadores que tenemos en la cabina.
este que está en la semiala izquierda y el otro que se observa en la semiala derecha. La antena GPS Garmin 155, VHF número 1. Y los tubos pitó, capitán, copiloto. Entonces aquí, en el compartimiento número 6, donde se encuentra la bisagra de la puerta, es donde se localiza la regla de medición de combustible. La ponemos ahí y ya fue realizado la medición de combustible a través de la regla, que se corresponde con lo que habíamos echado con la paella.